En armonía. Qué hermoso, ¿verdad? Estar en la armonía de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Saben que el salmista David, él anhelaba bastante estar en los atrios de Dios. Así debe ser también nuestro deseo de estar en la casa de Dios, porque aquí se siente la presencia de Dios. Así es que sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de Dios, donde venimos con el propósito de darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Y con estas palabras en mente, hermano, les invito a que nos postremos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de su presencia, mi Dios. Señor, dándole honra, dándole gloria, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que solo usted es digno, digno, digno y merecedor de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza, mi Dios, porque usted habita en medio de la alabanza de su pueblo también, mi Dios. Agradecidos estamos, mi Dios, por un nuevo día que nos regalas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todos sus cuidados, mi Dios. Gracias por su amor y misericordia que tienes para con nosotros, mi Dios. Bendito, bendito y alabado sea su santo nombre. En esta preciosa mañana, mi Dios, queremos escuchar su voz, Padre. Háblanos, mi Dios, por medio de su palabra, mi Dios. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Aumente nuestra fe, mi Dios. Denos de esa paz que traspasa todo entendimiento, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores, Padre eterno. Ayúdanos, Padre, a ser humilde, Padre. Padre, ayúdanos a tener un corazón agradecido, Padre. Su palabra dice, mi Dios, que le demos gracias en todo, mi Dios. No solo cuando las cosas marchan bien, mi Dios, sino en lo bueno y en lo malo, Dios mío. Ayúdanos a ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Quite el orgullo, quite la soberbia, quite la arrogancia, quite todo lo que a usted no le agrada, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Invitamos la presencia de su Santo Espíritu en este lugar, Padre. Llénenos, llénenos, llénenos de su Santo Espíritu, Padre. Y bautízanos con su Santo Espíritu, mi Dios. Padre, use el siervo, Señor, que nos va compartir su palabra, Padre eterno. Sea usted usándolo para su honra y su gloria, mi Dios. Porque somos un instrumento en sus manos, Padre. Que seamos vasijas útiles, Padre, para su servicio, Padre eterno. Gracias, mi Dios, Dios todopoderoso. Eres precioso, eres glorioso, maravilloso, mi Dios. En esta preciosa mañana, Padre, le queremos alabar, le queremos exaltar, le queremos glorificar, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios, porque todavía le podemos adorar libremente, Padre, porque vendrán tiempos más difíciles, Padre. Pero ayúdanos, Padre. Que no mengue la fe, Padre. Aumente nuestra fe, Padre. Permita, mi Dios, que cuando vengas a esta tierra encuentres fe en la tierra, mi Dios. Padre eterno, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre eterno. Ayúdanos en este caminar, Padre, diariamente, Padre. Porque este camino no es de quien empieza, sino quien termina la carrera, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta final, Padre eterno. Gracias, maravilloso Dios, bendito, bendito, bendito eres para siempre su misericordia. Mi alma le alaba, oh Dios, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, Padre. Le pido también una bendición, Señor, especial por todos aquellos que nos ven y nos escuchan por medio de las redes sociales. Sea usted bendiciéndoles grandemente y tocando esos corazones, Padre, que sean transformados, que sean convertidos, mi Dios. Señor, porque tu palabra transforma, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios, porque usted no quiere, mi Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Señor, añada a la iglesia los que han de ser salvos, Padre eterno. Su palabra dice que no volverá vacía, Padre eterno. Muchas gracias, mi Dios.
Gracias, 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 maravilloso Dios. Permita que todo lo que se haga sea para su honra y su gloria, Padre. Perdona nuestras ofensas, Padre. Señor, tenga misericordia de nosotros, Padre. Señor, bendice la viuda, al huérfano, Padre eterno. Sea usted consolando todo aquel corazón triste, mi Dios. Levanta al caído, Padre eterno. Y manda obreros a tu viña, mi Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. De esos obreros que le amen, mi Dios, que amen su obra, mi Dios, que no se vendan ni se compren, mi Dios, sino que, Señor, que le amen, Padre. Muchas gracias, maravilloso Dios. Gracias, 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 mi Dios. En ese nombre poderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, oramos y pedimos tus favores. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Busquen el libro de los Efesios. Gloria. Efesios 6, capítulo 6, vamos a leer del 10 al 20. Amén. El título es La armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos de esa armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Amén. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. El 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces le vamos a dejar el tiempo al. Sí, me lo vamos a dar. Gloria a Dios. A ver, para ustedes el tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Te lo guardas, Señor. Gracias, Señor. Manifiesta. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno y vamos, este es el tiempo para adorar al Señor, aleluya. Este es el tiempo para adorar a Dios. Solamente ahí donde está. Solamente adore a Dios, solamente adore a Dios, aleluya. Dígale al Señor.
Dame la mano y mi hermano será.
Y no me canso de predicar.
Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó. Jesús no sabe lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Jesús no sabe lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la iglesia se derramó. Dígalo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la iglesia se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que en la iglesia se derramó. ¡Aleluya! Espíritu Santo que la iglesia se derramó, aleluya. Aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Ahí está haciendo algo en tu vida, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas, Dios siempre está orando. Dice su palabra que Él siempre está orando. Dijo Jesús, yo y mi Padre hasta ahorita trabajamos. Hasta ahorita trabajamos, dice, no te voy a dejar, yo no lo dejaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está aquí, aleluya, todo lo que respire. Aleluya, lo que te faltaba, Dios te lo ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. En nuestra gloria.
Seguimos adelante, aleluya, su nombre.
Samaritana fue a sacar agua del pozo, pero encontró al extranjero pidiéndole de beber, porque tú siendo judío, tú me pides de beber. No sabes que nuestra fuente no nos se puede del agua que Jesús te da. Solamente Jesús te da esa agua para vida eterna. Ven y pruébala. Y como decía una calcomanía, ahí decía una calcomanía, dile, prueba a Cristo y si no te gusta, el diablo te toma para atrás. Eso fue gratis, no lo voy a cobrar. Dice, try Jesus, if you don't like it, the devil will take you back. Amen. Pero ven y probar que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Solamente espera en Él. Solamente en espera en Él. Aleluya. Para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados, pero Dios nunca te he olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca será.
cuando Dios tenía tiempo aprobado. Gracias al Señor para ti que has perdido la esperanza de llorar, tus ojos ya están cansados. Muchos están bien cansados de llorar, pero Dios, escucha, nunca te ha olvidado. ¿Para quién te espera en Jehová? ¿Para quién te espera en Jehová? Pues los que esperan en él nunca serán avergonzados. ¿Para quién te espera en Jehová? La prueba ya pasará. Entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Dígalo conmigo, paciente espera en Dios. Paciente espera en Dios. Los que esperan en él nunca será avergonzado. Paciente espera en Dios. Cuando Dios te dirá, siervo aprobado. ¡Gloria! Pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor. Él oyó mi clamor. Solamente espera en Dios. Solamente espera en Dios. Aleluya. Él hará. Él hará, gloria a Dios. Vamos a poner de pie, vamos a cantar este canto que dice: yo quiero nadar en el río de Dios, aleluya. Yo quiero nadar, ¿cuánto quieren nadar en el río de Dios? Donde el río va, dice que todo vivirá, que todo vivirá, aleluya. Yo quiero nada en el río de Dios, yo quiero nada en el río de Dios.
anillo de Dios, yo quiero nada. Con el anillo de Dios, yo quiero nada. Yo quiero nada. En el anillo de Dios, yo quiero nada. En el anillo de Dios, yo quiero nada. En el anillo de Dios, yo quiero nada. Yo quiero danzar en el anillo de Dios. Yo quiero danzar en el anillo de Dios. Yo quiero danzar en el anillo de Dios. Yo quiero danzar. Yo quiero gritar en el río de Dios, yo quiero gritar en el río de Dios, yo quiero gritar en el río de Dios, yo quiero gritar. ¡Aleluya! Levanta tus manos y canta conmigo esta alegría alabanza. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza a mi Salvador. Yo quiero sentir tu amor fluyendo dentro de mi corazón. Yo quiero sentir tu amor fluyendo dentro de mi corazón. Levanta tus manos y canta conmigo. Levanta tus manos y canta conmigo, porque digno es el Señor, digno de alabanza, porque digno es el Señor, digno de adoración, porque digno es el Señor, digno de alabanza, porque digno es el Señor, digno de adoración. Digno de adoración, aleluya. Digno de alabanza, digno de adoración. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. A tu nombre toda la gloria. Amarte solo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. De tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Ante tu altar, Señor, y no
Y el amor de Dios. Gracias, Jesús. Que viene, que viene.
No venimos nomás a entretener, a deleitar. Venimos porque queremos que el poder de Dios se derrame. El amor de Dios se derrame. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para salvar, para sanar, para levantar. No importa cómo venga. Aquí Dios te levanta. Aquí Dios te prepara porque Él viene pronto. Él viene pronto. Aquí te limpia. Aquí te lava. Aquí borra tus rebeliones. Aquí la presencia de Dios. Gloria a Dios. Recibe la alabanza. Ahí está, ahí está. Como un aroma agradable. Aquí puede decirle, Señor mío, Dios mío. Aquí en este momento puede decirle, renuévame. Ya no quiero ser igual. Aquí puedes entregar tu vida y decirle, Señor, aquí estoy. En tu presencia, en tu presencia. Entrego todo lo que soy. Reconozco que soy un pecador. Que soy una pecadora. Necesito que me perdones. Yo quiero nacer de nuevo, ser esa nueva criatura que tú dices que soy ahí. Borra, borra, borra todo. Gracias, Dios. Quiero ser esa nueva criatura. Quiero caminar como tú dices por tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero vivir de mi voluntad. Ya no quiero vivir haciendo lo que yo quiero. Quiero ser tu voluntad. Porque yo entiendo los planes que tú tienes para mí. Yo he tenido planes, muchos planes, y muchos de ellos me han salido mal. Pero tú sabes los planes que son de bien, de paz. Ahí donde está, deja que Dios te toque. Toma este momento. En tu vida, en ti. Hombre, mujer, esposo, esposa. Padre, madre, abuelo, abuela, no importa quién seas, hijo, hija, ahí donde estás. Sí, Señor, gracias. Dile, Señor, Espíritu Santo, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. En cada necesidad, en cada corazón, en cada. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Ahí está. Solamente descansa. Solamente descansa. Es Jesús. Es Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Presencia de Dios. Gracias. Vaya abriendo su Biblia en Isaías. Isaías 49, Isaías 49, aleluya. Y como siempre, ahí te le digo el versículo. Ahí te le digo el versículo, porque si digo el versículo, comienzan a leerlo. Antes que comience yo, comienza a leerlo. Luego, ya cuando comienzo yo, ya van en Apocalipsis. Aleluya. Pero ahí vamos a leer Isaías 49. Está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Ahora te la agarra. Gloria a Dios. Fíjense, en Isaías 49, este Isaías, un profeta, profeta mayor, uno de los profetas, no sé por qué, profetas mayores y menores, porque todos los profetas están guiados por Dios, inspirados por Dios, aleluya. Pero aquí podemos leer así cuando leemos el libro de Isaías, el siervo de Dios, el siervo de Jehová, aleluya, y como fueron llevados al cautiverio y van a ser liberados y todo eso. Pero aquí vamos a leer en el versículo 25, 25, aleluya,
Gloria a Dios. Y una vez más, estamos contentos por estar aquí. Mi nombre es Gerardo Rocha, para los que no me conocen, y para los que me conocen, pues ya saben que me llamo igual. Amén. Me llamo igual. Amén. Gloria a Dios. Y reciban un saludo de parte de mi esposa Sonia, desde allá de Las Vegas. Y hoy, en esta mañana, ministrar, en esta semana, me acompaña mi hermano Miguel Limón. Él me acompaña para acá. Dios lo ha tocado para traerme en su carro aquí, porque el carro mío se ahogó literalmente en una calle que estaba inundada, porque cayó mucha agua en Laredo y yo no vi, era oscuro, estaba lloviendo, y me metí en la calle y se hundió y se subió el agua, entró al motor y todo, y pues arruinó el motor. Ahorita no estamos orando, estamos esperando a ver qué vamos a hacer, pero eso no nos detiene. No nos detiene. Decimos, Señor, bueno, tú vas a mi camino, y Dios tocó al hermano Miguel, y estas dos semanas pues él me ha traído en el carro de él, y seguimos adelante. No hay motivo, Dios siempre abre puertas. Y si yo no voy a la iglesia porque me duele la cabeza, pero sí van al trabajo, aunque les duele la cabeza, sí van al trabajo. Le duele el pie, ay, que no vas a ir a trabajar, no, tengo que ir. ¿Verdad? Bueno, esa es otra predicación. Ahí en 49, versículo 25, es Dios hablando, y en esta noche, mañana, es igual, es el tiempo de Dios. En este tiempo Dios te va a hablar a ti. Sí, a ti. Hay una vez. Gloria a Dios. 12 meses. Ahí van, tres, ahí van, poco, están despertando, ¿verdad? Es que no están, ¿no? Ya son las 12, ya es hora de comer. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice, versículo 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. Acuérdense, así dice ¿quién? Jehová. Así dice Dios. Él es el que está hablando. Tu pleito yo lo defenderé. ¿Y qué más dice? Y yo salvaré a tus hijos. Y yo salvaré a tus hijos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Fluye en este lugar. Así, todo lo que hacemos para tu honra y tu gloria, sea la abertura de este servicio constituido, sea la alabanza, la adoración, sea la palabra, sea el diezmo, ofrenda, sea aún la despedida, porque nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. No de tu presencia. Por eso te damos honra y gloria. Gracias por todos los que en esta mañana tú trajiste a tu santuario, tú trajiste a tus atrios. Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron el sentir, el mover la palabra en obediencia. Ahí toca la mente. Tú eres poderoso para quebrantar la mente, para quebrantar todo obstáculo, toda creencia de afuera del mundo, toda tradición, toda enseñanza. Todo, eres fuerte para sanar aquel que tiene alguna dolencia en su cabeza, en su pie, en su cuerpo, yo no sé, pero ahí tú eres poderoso, ahí vas a estar sanando en el nombre de Jesús. Diga el débil, fuerte soy, dice tu palabra. Ahí tú estás fortaleciendo en este momento. Convierte, si alguien viene con tristeza, amargado, así, afligido, convierte todo eso en gozo. Conviértelo en gozo, porque es tu presencia que está fluyendo por entre medio de cada silla, de cada nosotros. Ahí en un lado de ti, en ti, ahí está orando, Señor. Tú nos vas a defender. Tú vas a pelear por nosotros. Por eso estamos aquí, porque para ti no hay nada imposible. Créele a Dios, no hay nada imposible.
Amén, amén. Aleluya. Puede sentarse. Mi iglesia, puede sentarse. Como si entienden, si me entendieron. Se sentaron. Pero aquí, hoy vamos a hablar. Ahí que el Espíritu Santo ahí toque tu mente, ahí como habla Dios. En este momento estamos leyendo aquí Isaías 49:25, pero Dios habla a través de su palabra, habla a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Él está hablando a través. Por eso es importante que nosotros estemos constante leyendo la palabra de Dios, constante orando. ¿Por qué? Porque ahí tenemos intimidad con Dios y vamos sabiendo y vamos creciendo. Dios no quiere que nos quedemos bebés inmaduros. Dios nos quiere que seamos enanitos espirituales. No, tenemos que crecer por la palabra de Dios. Y aquí en esta mañana, ciertamente, como dijo Jesús, de cierto os digo, la palabra de Dios es verdad absoluta. Absoluta, eso quiere decir que no hay hombre, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda venir en contra de la palabra de Dios, porque esa sí es absoluta, absoluta verdad. Una vez yo escuché, dijo una hermana enojada. Bueno, yo sé que ustedes no se enojan. Digan amén, aunque sea por fe. Es aleluya. Pero dijo una hermana enojada, diga, le voy a decir sus verdades a la hermana. Y le digo, ay, por favor, hermano, no sabe ni las suyas. ¿Y cómo le vas a decir las verdades a otra? A veces no sabemos las verdades de nosotros, pero Dios en su palabra, Él nos hace ver cómo somos en verdad, gente, cómo somos en verdad o para el mundo, ahora como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios o para el Señor. El que se constituye amigo del mundo, el que es enemigo de Dios, es una de las palabras. Ahí en su palabra es tan hermosa, pero a veces nos da duro. ¿Por qué? Porque nos ama. Tal vez a algunos Dios va a hablar duro, 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 pero ¿por qué? Porque te ama. Amén. Es duro, por eso dicen, es que en la iglesia donde voy hablan bien duro. Pues claro, la palabra es dura. Amén. La palabra es dura porque el mundo es duro. El mundo es duro. La creencia, la traición, toda la enseñanza, todo es duro. El pecado te pega duro. ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados del pecado? Pero ¿cómo vivíamos antes de venir al Señor? ¿Cómo vivíamos? Hacíamos nuestra propia voluntad, muchos esclavizados en adicciones, cerveza, alcohol, yo no sé, pero ahora ya no interesa lo que éramos antes, ahora lo que le interesa es lo que somos ahorita y a dónde vamos. Aleluya. ¿A dónde vamos? Aleluya. Por eso dice Dios aquí, comienza primero, de cierto os digo, el cautivo será rescatado del valiente. Y sobre todo, la cautividad que teníamos más grande del pecado era la muerte sin Cristo. La muerte sin Cristo. Estamos tan esclavizados en el mundo, en los deseos del mundo, pero Él vino para rescatarnos de aquel valiente que se cree que todo lo puede, pero Dios todo lo puede. Aleluya. Y será rescatado del valiente. Y vino Jesucristo, Efesios 4:8. Fíjense lo que dice Efesios 4:8, ahí cuando tengan, digan amén. Dice Efesios 4:8, Ephesians 4:8, para nosotros los gabachos, that's right, amen, aleluya. Efesios 4:8 dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso quiere decir que Él venció la muerte. Él venció la muerte para que nosotros podamos ser liberados. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, aleluya. Nos dio ese regalo de vida eterna, que tenemos un espíritu, como dice Eclesiastés, todo el hombre tiene un espíritu, pero ¿sabe qué? Nosotros, por la manifestación de la salvación en Cristo Jesús, hemos aceptado tener vida eterna. Este asunto de ser cristiano, ahora de ser para Cristo, se trata de que tengas vida eterna.
No solamente de que vengas a la iglesia, no solamente que des un dólar, digo una ofrenda. No solamente que cantes, que toques, no solamente que se llene la iglesia. No, 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 eso es añadidura. Lo que se trata es que tengas vida eterna. Que tengas vida eterna y que te comportes como un hijo, una hija de Dios, digna, así como dice la palabra de Dios. Es duro. Es duro, déjame decir, es duro, porque todavía estamos en la carne. Para todos es duro, para mí es duro, para todos. Pero cuando decimos, Señor, ayúdame, fortaléceme, el que vive dentro de ti, el te ayuda y te fortalece y te levanta. Aleluya. Él venció la muerte. Él venció la muerte y nos dio el regalo de vida eterna. Y nos, ya nos quitó, por la libertad de Cristo, ya nos quitó, nos lavó, nos limpió, nos borró nuestras rebeliones. Aleluya. Déjame decirle, y esto es gratis. No lo voy a correr, si lo quiero apuntar. Cautividad, cautivo en hebreo quiere decir Shabbat. Shabbat, eso lo puede escribir, usted lo puede. Eso es gratis. No, 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 no me digan. Lo quiero para atrás. No, 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 no le cobré nada. Aleluya. San Lucas 4, 18. Ahí en San Lucas 4, 18. Dice, ahí Jesús hablando, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los, ahora sí, cautivos, y luego, y vista a los ciegos, a poner en libertad a quién, a los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros nos oprimía el pecado? ¿Cuántos nosotros estamos bajo el dominio del diablo y de Satanás en nuestros delitos y pecados? ¿Cuántos de nosotros? Pero vino Cristo a mi vida, a su vida, y aquí dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas trajo la salvación a aquel que lo desea. Aleluya. Sanar a los quebrantados de corazón. Ya que tenemos a Cristo, nosotros podemos ser sanados. Si hay tristeza, el mundo te causa tristeza, te causa enfermedad, te causa muerte, te causa tragedia y todo. Pero Dios, aleluya, sana a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos. Nosotros estamos, como dije, estamos cautivos en el pecado, pero sobre todo en la muerte sin Cristo. Pero Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Por eso el versículo que leímos anterior dice: pero yo, el único Dios, 49:25, en la traducción Lenguaje Actual, declaro al guerrero y al tirano, les quitarán lo que hayan conquistado. ¿Cuánto de nosotros el Señor, con su sangre preciosa, con su mensaje de salvación, nos arrebató del fuego? Íbamos derechito al fuego, fuego eterno. Pero dice: yo les quitarán todo lo que hayan conquistado. Yo salvaré a sus hijos y a sus hijas de las manos de sus enemigos. Sigamos orando. Sigamos orando. Hay poder en la oración. Sigue orando por su matrimonio. Sigue orando por sus hijos. Ay, eso de que nunca va a cambiar. Nunca. No. Esa mentalidad pobre, mediocre. No. Créele a Dios lo que dice su palabra. Yo creo, aunque esté viviendo así de lo peor, así como el diablo mismo, pero dice: yo le creo a Dios. Él dijo que yo salvaré a tus hijos y a tus hijas. Aleluya. Yo salvaré a tus hijos, a tus hijas. Versículo 26 del 49:26 dice así: y a los que te despojaron, fíjese, aleluya, y a los que te despojaron haré comer sus propias, ¿qué? Carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador, ¿qué? Tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob.
así como el diablo, así como Satanás nos ha querido, nos traía así derrotados, por más bien que vivíamos allá en el mundo, pero sin Cristo, estamos derrotados, aleluya, pero así Satanás nos tenía como preso, atado, arrojado en el hoyo, allá, bien horrible, esclavizado, Él persigue aún a nosotros que estamos en la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, quiere perseguir, quiere corromper. Por eso hay muchos problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia, o el que se llama ser nacido de nuevo, o como usted le quiere llamar, que no se mete en la palabra, no se mete en oración, no se mete en ayuno. Es más, muchos no vienen a la iglesia, nomás cuando tienen ganas. Yo creo que estoy hablando solo. ¡Aleluya! Nomás cuando tienen ganas. Le decía ayer, ¿se imagina que Dios fuera como nosotros? ¿Eh? ¿Sí? Imagina que nosotros no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y luego se levanta el Señor, se levanta el Señor y dice, hoy no tengo ganas de bendecir. Hoy no tengo ganas de derramar misericordia. No tengo ganas de derramar gracia. Es más, vámonos más adentro, dice, hoy no tengo ganas de despertarlos. Gloria. ¿Se imagina que Dios fuera así? Pero no es. Por eso dice, yo, que todo el hombre conozca que yo soy Dios. Que yo soy Dios. O sea, toda la tierra sepa que nuestro Salvador y Redentor es Dios. Es Dios. Ese es mi Dios. Por eso dijo Tomás al final, Señor mío y Dios mío. Esas son las palabras poderosas que ahí penetran tu mente, tu alma, tu corazón, tu espíritu, cuando dices Señor mío. Amén. Dios mío. Esas son las palabras muy fuertes que rompe cadenas, que rompe el esclavo, que rompe mentalidad, que rompe todo. Pero tenemos que nosotros llegar a entender, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, aleluya. Él es nuestro amparo, Él nos libra, Él nos protege, Él nos ayuda, nos da socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, ¿viene de qué? Mi socorro viene de Jehová. Él nos favorece, por eso dice, si Dios es por ti, no con ti, por ti, no contigo. Porque muchos dicen, es como dice la palabra, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? No dice así. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que leer la palabra. Ay, hermano, pero es que es lo mismo. No es lo mismo. Dios puede estar con el pastor ahí, pero no puede estar a favor. No puede estar a favor el pastor. Sí está contigo. Por eso mucha gente dice allá afuera, es que Dios está conmigo. No, está bien. Dios está contigo, pero pregúntese, ¿está a tu favor? Por eso dice, si Dios es por ti, o sea, a tu favor, ayudándote, ¿quién contra ti? Pero si nomás está allí, porque Él dice que Él siempre está, pero ve que no te estás, aleluya, me está mirando muy serio, déjame ir un poquito para atrás, aleluya, pero si estás haciendo lo incorrecto, lo indebido, si estás viviendo como el mundo quiere que vivas y todo eso, Él no te va a favorecer. Va a estar contigo. ¿Para qué? Para que llegue el momento que vas a sentir la presencia de Dios, te vas a acordar de la palabra de Dios y vas a decir, me arrepiento. Ya no quiero, como cantamos hoy, ya no quiero ser igual. Él te mantiene y te ayuda frente a los argumentos del mundo. Nosotros éramos igual. Nos hablaban del Señor, no queríamos saber nada de Dios. Pues yo creo en un diosito. No, es que nosotros no creemos en un diosito, nosotros creemos en un Dios grande, grande, poderoso. Tiene que cambiar la mentalidad de la persona para que no tener y vivir bajo un diosito, no, diosito allá afuera. Antes teníamos un diosito allá afuera. Teníamos que hacerle cosas, teníamos que persignarle a ese diosito. Si no le persignamos, cuidado, te podía aventar un rayo. A ese diosito teníamos que echarnos agua bendita.
Porque ese Diosito, necesitamos esa agua bendita, necesitamos que prenderle una veladora. Una veladora para que funcione. Teníamos que hacer novenarios, puras repeticiones y repeticiones y repeticiones, y ese Diosito eco. Pero ya no vivimos con esa superstición. El cristiano, el creyente, el que glorifica a Dios y que le ha entregado su vida a Cristo, que le ha dicho al Señor, entra a mi vida, ya no vive con esa mentalidad. Ya no debe de vivir con esa mentalidad. Dice el caballo, grow up. Crece en Jesús, en su palabra, en el Espíritu Santo. Él te ayuda, Él te favorece, Él te mantiene fuerte contra los argumentos, contra el mundo hostil que viene ahí nomás a atacarte. Yo no tengo que ir para la iglesia, yo creo en el Señor, yo le doy a los pobres, esto. Tanto argumento, pero no es por obra, dice la palabra, no es por obra para que nadie se dé la gloria. Esto no me salva. Yo toqué así por 22 años, yo toqué en el mundo, Renacimiento, 74, Pegaso, la Sonora Dinamita, pura música. Si esto me salvara, yo hubiera sido salvo hace mucho. Si las acciones, las buenas obras de cada uno de nosotros nos salvara, aquí estuviera vacío, usted no estuviera aquí. Porque usted cree que lo que yo hice, yo soy bueno, porque esto. No. Por más buenos que nos creíamos, sin Cristo éramos malos. Sin Cristo éramos malos. Aleluya. Pero allí podemos nosotros entender que allí en su presencia tenemos paz. Allí en su presencia tenemos gozo. En medio de las luchas, en medio, Él es tu defensa, Él te justifica. Mire lo que dice Romanos 5:1. Dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esa paz. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, todos tenemos problemas, como le dije, ahorita estamos pasando esto, pero va a pasar. Dios va a proveer, Dios va a abrir una puerta, Dios va a suelar, yo no sé qué, pero va a pasar y vamos a seguir adelante. Esa prueba que nosotros ahora tenemos, Dios nos va a sacar, Dios te va a sacar. ¡Aleluya! Si tú crees que no puedes salir, nomás confía en Dios. Entrégate a Dios, si eres nomás un espectador, si te gusta venir a la iglesia, necesitas la salvación en Cristo. No hacer una oración repetitiva de la lengua, sino que tu oración sea una vida para el Señor, dedicada para el Señor, vivir para el Señor. Eso es lo que quiere decir, justificado pues por la fe. Y en medio, mire lo que dice Santiago 1:2, y en medio de las pruebas, de las luchas, fíjese lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, fíjese, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Como que no queda, ¿verdad? Esas palabras no quedan. ¿Cómo vas a meter gozo en medio de las pruebas? En el mundo no. En el mundo dice, ay, ¿por qué no es así? No me sirvieras. ¿Cómo me tallé? Trato. Hay tristeza, es lo que hace el mundo. Pero en Dios puedes tener sumo gozo. En Dios tienes gozo, aunque estés pasando, te esté lloviendo por donde quiera, literalmente, te esté lloviendo por donde quiera. Tú puedes tener gozo. ¿Por qué? Porque Él pelea por ti. ¡Aleluya! Yo defenderé. Yo salvaré a tus hijas. Yo salvaré a tus hijos. Como les dije, yo les he dicho, a mí me dejaron 2 semanas de nacido, me conocían como Cavazos, el hermano Limón me conoció como Cavazos y todo eso, y hasta que supe que me habían dejado, y conocí a mi mamá por Rocha, conocí a mi papá por Rocha. Yo conocí a un hermano de mi mamá por Rocha, y él partió con el Señor hace como 2 años, pero cuando yo conviví con él y platicamos y todo, y él me dijo, yo te cargué cuando estabas recién nacido,
Eso es lo que me dijo él. Yo te cargué cuando estaba recién nacido, antes de que me dejaran. Yo nunca he dejado de orar. Gloria a Dios. Siempre he orado por ti. Por eso no debemos de parar de orar. Déjame decirle, aunque no digan amén, muchos de nosotros no estamos aquí por nosotros, sino por las oraciones de alguien que está orando por ti. Tu mamá, tu abuelita, la iglesia. Ahorita están orando por gente que ni saben que están orando por ellos. Pero tarde o temprano Dios hace la obra y de repente van a estar aquí. En una iglesia cristiana, como cristianos, como creyentes. Por eso dice, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Sí vienen? Sí vienen pruebas, pero todo esto es posible a los que están en Cristo. Las pruebas nos hacen vivir más confiadamente en el Señor, más dependientes de Dios, más confianza en Dios, más podemos acercarnos a Dios. Más nos podemos acercar por medio de las pruebas, porque muchas veces Dios quiere hablarnos buenamente por la palabra, pero muchos no quieren escuchar. Ah, no quieres escuchar por las buenas. Ahí se lo dejo de tarea. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en Cristo nosotros podemos, y vivimos seguros, vivimos en paz. Y solo Dios, déjeme decirle, el mundo no te da paz, el diablo no te da paz. Dice, si me caso voy a tener paz. No, hombre. Ahí se lo dejo echar, ahí voy a tener gozo. Si tengo hijos, voy a tener gozo. Si tengo un carro nuevo, no, es Cristo. Todo esto es pasajero. Todo eso es pasajero. A muchos de nosotros se nos ha ido tanta cosa. Pero yo no cambio estos 28 años que Cristo me ha dado. Aleluya, yo no lo cambio por todos los años que viví en el mundo. Toda la alegría que vivía en el mundo, toda la fama, todo el dinero, no se compara. Estamos hablando de un verdadero cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. No, esos tibios, fríos, nomás están de queja en queja. De queja en queja. Nomás quejando acá. Están en Cristo, pero están siempre. Oye, ¿y cómo acaba? Pues ahí voy. Sí. Pues vamos a orar. Venga a orar. Es que no puedo. Tengo que trabajar. Y el trabajo ya está por correrte. Bueno, aleluya. Bueno, al rato la agarro. Gloria a Dios. Aleluya. Pero allí todo lo que tenemos que pasar, la pasamos por la fe en Cristo Jesús. Y que sabemos que Dios es soberano, que gobierna todo. Aún en medio de la tempestad, dice el Señor, aún cuando dijo, viento, detente, cálmate, tormenta, todo, Él lo controla. Pero es cuando Él quiere, porque Él sabe lo bueno que Él quiere hacer para ti. Aleluya. Cuando ha venido la prueba, Dios te fortalece. Dios te fortalece. ¿Cuánto hemos pasado por el borde de la muerte? Yo estuve en el borde de la muerte, así, en coma dos meses, ya listo para colgar los Nikes. Ahora te agarran. Ya me miraban como muerto, pero por la gracia del Señor, Él me levantó y aquí estoy. Gloria a Dios. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Él es mi salvación. ¿Y si muero? Y si no, yo estaba en coma, y si ahí me muero, pues nomás abro mis ojos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Venga, gloria a Dios. Entonces yo voy a recibir lo que tanto predico, lo que dice la palabra. Y si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. O sea que vivamos o muramos, ¿qué? Somos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, déjame decirle, Dios, no los imágenes, no los santos allá afuera, no los aceititos, los jabones aromáticos esos que te hacen las pies. No, nada de eso, eso era superstición. Dios sabe lo que es bueno, que es mejor para usted y para mí. Si va a llegar la tristeza, déjame decirle, va a llegar la tristeza. Porque dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Si va a llegar, y si no lo está pasando ahorita,
¿Para qué espera a qué? A que pase algo así para acercarte a Dios. Porque en la tristeza como cristianos todos van al Señor. Muy, mire, déjame decirle, muchos están enfermos todavía y Dios no los sana. ¿Por qué? Porque si, aleluya, porque si sabe que los sana, ya no regresa. Amén. Por eso a veces no lo contesta la oración, porque sabe que contestándola ya no regresa. Me atrevo a decir que Dios ha contestado, ¿verdad? Que el pastor ha visto como Dios ha orado en mucha gente y ya no están. Y ya no están. Nomás hay un amén. Por eso a veces todas esas la tristeza es para qué, que nosotros entendamos que Dios es un Dios sabio y hará lo mejor para ti. No es el pastor. Ay, pastor, es que usted es cristiano, usted me tiene que ayudar. No tiene que, como hombre, no tiene que. La palabra sí lo dice, en obediencia lo hace, pero no porque tú le digas, me tienes que ayudar. Eso es del diablo. Eso es del diablo, no. ¿Cuántos hay gente, a lo mejor le ha dicho, tú eres cristiano, me tienes que ayudar? No tenemos que hacer nada. No. Así en esa actitud, no, lo hacemos por la obediencia, por el amor que Él dice con su palabra. Es más, no tenemos ni que decirle, el Señor me dijo que le ayudara. No, la palabra lo dice. La palabra lo dice. Esa es una emoción, un sentimiento. Si te dice, es por la palabra. Porque un día lo leíste, un día se quedó penetrado en tu corazón. Pero solamente confía, solamente déjate guiar, solamente deja que la prosperidad y la alegría, el gozo del Señor esté en tu vida y órale al Señor. Le puedes orar con gratitud, con agradecimiento, con alabanza, con adoración, con humildad. Le puedes adorar diciéndole, mira, aquí estoy pasando esto, estoy pasando dolor, en diferentes maneras, pero te acercas a Dios para que tu fe crezca, para que tu fe crezca. Tal vez puede llegar el momento que no encuentras salida. Mi hija, una de mis hijas, ella tuvo un accidente hace 8 años, 4 carros le pegaron por su lado, estaba en coma 3 meses. Ahí decían que nunca se iba a levantar, nunca se iba. A los 3 meses Dios le levantó los ojos. De ahí donde estaba ella. Y luego la llevaron. La sacaron en la primer hospital, la llevaron a la segunda a un hospital de hospicio para que se muriera. Pero ahí es donde Dios la levantó. Y ahí, no, después había otro problema. Siempre hay problemas. Siempre hay problemas. El mundo quiere hacer problemas. Es matemático, yo creo. Pero te la agarran. Estaba en un hospital de hospicio para que se muriera, pero ya no podía estar allí porque estaba viva. Ya no podía estar ahí. Otro problema. Uy, qué problema. Le llevaron a otro hospital de terapia, ahí le enseñaron a caminar. Ahí ya tiene 8 años viviendo ahí con nosotros. Y ella camina, ella cocina, ella todo. No al 100%, pero ahí está también un testimonio vivo. Usted es un testimonio vivo. Usted es un testimonio vivo. De XX de donde Dios te sacó. Pero Él dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Fíjense lo que dice, Éxodo 14, 13 está entre Génesis y Apocalipsis. Y Moisés dijo al pueblo, acuérdense que Moisés, a Dios lo había llamado para liberar al pueblo. Igual que el pastor. Estar aquí para liberar al pueblo de los pecados, de la mala vida allá afuera. Pastor no está aquí nomás para entretener. Muchos dicen, ay, si yo fuera pastor, yo lo hiciera así.
Es más, me digo, me atrevo a decir, si yo fuera pastor, no, más bien estuviera en la iglesia. Ah, pero si los llaman, ahí se lo dejo de tarea. Si los llaman, no le entra. No le entra. Por eso tenemos que madurar. Para cuando, porque Dios te va a llamar. Y si no te ha, y si no te ha llamado aún todavía, si te ha llamado ahorita, obedece. Él te va a levantar. Si Dios te ha llamado. Y si no te ha llamado todavía, Dios te va a llamar. Te va a hablar. Te va a ser ministro, no sé de qué, pastor, evangelista, yo no sé qué va a ser, pero Dios a cada uno de nosotros tiene un plan para nosotros. Por eso está el pastor. Aquí lo puso el Señor. Y en el 13 dice, Moisés dijo al pueblo, porque venían que los carros de Faraón, porque Faraón dijo, ¿cómo dejamos ir a este pueblo que nos servía? Y escogió 600 carros y venían detrás de ellos. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, aleluya, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué más? Y vosotros estaréis tranquilos. Todos nos agitamos a veces. Yo me agito a veces. Se imagina cuando tres veces me dijeron, en este caso, el motor no sirve. Yo me agito también. Vienen cosas. Pero así como vienen cosas, como dice la palabra, no temas. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No trates de hacerlo tú mismo. Está quieto y ve la salvación, quiere decir, deja que Dios lo haga. Estar tranquilo. Va a llegar un punto que vas a reconocer que tú no puedes hacer nada. Nomás está tranquilo. Mira la salvación de Dios. Mira la salvación de Dios. Órale al Señor. Órale. Dale gracias. Créele por todas las promesas que Él te ha dado. Él te va a traer paz en medio de la prueba. Agradecele, porque muchas veces a través de ellas tú te vas a acercar más a Dios. Confiar y saber que nosotros no somos suficientes. Él sí es. Amén. Él sí es. Que perdone a veces. Llega a faltar la fe, pedirle perdón. Perdóname. Ha decaído mi fe. Aumenta mi fe. Para que podamos ser hombres y mujeres que podemos llegar a nosotros, estar firmes en las promesas y perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Entonces Él llena nuestro corazón con esa paz, con ese gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no lo vamos a hacer, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, aleluya. Y vas a poder superar todo, cualquier cosa que venga, pero sigue adelante. ¿En qué? Orando, leyendo la palabra, congregándote. Aunque no lo crean, congregándose, agarran fuerza. Orando unos por los otros, agarran fuerza. Amén. Cuando comenzaba, no, yo no tengo que orar. Yo oro en mi casa. Estás tan ocupado en tu casa que ya no puedes orar. La familia, el trabajo, los que hacen tanta cosa. Pero aquí Dios te ha dado este tiempo. Que puedes venir y puedes orar, puedes aquí congregarte y agarras fuerza nueva como en el búfalo. Todo en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Gloria a Dios.
Ahora le toca a usted. Yo ya acabé. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted, ¿qué va a hacer con lo que Dios te ha hablado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios dice? Habla con Dios. Habla con Dios. Aleluya. Con Dios, ahí donde estás, este es el tiempo, es tuyo. Aprovecha, aprovecha.